A ver, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor, casa de oración y alabanza. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno que ya estamos aquí todos en la casa del Señor, ¿verdad? Para gozarnos y glorificar el nombre del Señor. Amén. Les voy a platicar lo que estamos estudiando los miércoles. Estamos estudiando sobre los ángeles buenos y sobre los ángeles malos. Así que, hermano, está muy interesante el estudio, hermano, los miércoles a las 7. Todos los miércoles aquí en el salón a las 7. Dice, el Señor les dio, de eso están estudiando, potestad a los ángeles para contestar las oraciones. Fíjense, ay, qué privilegio de los ángeles, ¿verdad? Yo quisiera ser un ángel. Pues ya no soy, ¿verdad? Pero dice, nunca menciona que le da a la Virgen o a las vírgenes o a las mujeres potestad, ¿verdad que no? Ustedes han leído la Biblia y a nosotros mujeres no nos ha dado potestad, ¿verdad? Porque muchos ya ven que adoran a la Virgen y que la Virgen es el milagro, pero el Señor no les dio potestad a ellos, a las mujeres, ¿verdad? Dice muy claramente que le dio potestad a los ángeles, a los ángeles que Él tiene, ¿verdad? Dice, ¿y para qué usó el Señor a la Virgen María? Pues para que Él naciera, ¿verdad? Para que se hiciera el nacimiento de él, ¿verdad? Pero no para que contestara peticiones tampoco, ¿verdad? Así que en ninguna parte de la Biblia dice eso. El Señor lo hace por misericordia, fíjense, lo hace por misericordia, ¿eh? Para mirar a ver hasta dónde nosotros llegamos cada día, lo olvidamos más y entramos en idolatría. Inventamos santos que en ninguna parte el Señor los menciona en su palabra. Menciona alguno, pero no todos los que ellos dicen, ¿no? Que San Martín, que Santo Niño, que no. Él menciona algunos santos aquí en la Biblia, ¿verdad? Así es que, hermanos, no se dejen engañar por el hombre para obtener ganancias o avaricia. Pero eso muy claro, la palabra de Dios, ángeles caídos como Satanás, que es él, y después sus seguidores, ¿verdad? Así que fíjense, ángeles caídos tiene Satanás, ¿verdad? Que lo siguen a él, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a tener entonces nuestra lectura en San Judas, antes de Apocalipsis. San Judas 1 al 16, que nomás tiene un capítulo. Judas 1:3-16. Lo ponemos de pie y vamos a decirte así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz, amor, o sean multiplicados. Dice, falsas doctrinas y falsos maestros, así se llama esta lección. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, a las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan las autoridades y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a mí. Asimismo, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que empuman su propia vergüenza entre vergüenza de estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fíjense bien la lectura. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar, ¿qué? Provecho. ¿Vieron qué bonita la lectura de este día? Exactamente lo que estamos estudiando los miércoles. Así que, hermanos, no se pierdan ese estudio. Está muy interesante, hermano. Nosotros que ni sabíamos, no más creíamos que los ángeles eran los ángeles, ¿verdad? Pero ahora ya estamos sabiendo, hermano. Ya estamos estudiando cuáles ángeles son buenos, cuáles ángeles son malos. Así que, hermanos, no se pierdan, los invitamos los miércoles. Está muy interesante. ¿Verdad, hermano Aureliano? Está muy interesante la clase de los miércoles. Gloria. Así que, hermanos, vamos a inclinar por nuestro rostro y vamos a dar gracias por este hermoso servicio que vamos a tener. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesús. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te damos, Señor, una vez más gracias, Señor, porque ya estamos aquí en tu templo, casa de oración, Padre Santo. Y así te pido, Señor, que aquellos que van a venir, tráelos también, cuídalos, protégelos, Señor. Los que están enfermos, Señor, lleva tu mano sanadora sobre ellos, Padre Santo. Aquellos, Señor, que están un poco fríos de ti, Padre Santo, Señor. Oh, Padre bendito, Señor, tócales otra vez su corazón. Hazle ver que no hay otra cosa que no seas tú, que no sea tu templo, tu palabra, Padre Santo. Oh, bendito y alabado seas, Padre. No te olvides de los jóvenes, de los niños, Padre Santo. No te olvides del mundo entero. No te olvides de aquellos que sufrieron las inclemencias del tiempo. También cuídalos, Señor, y lleva las palabras. Hazle ver que tú eres, Señor, el que tú haces las cosas, Padre Santo. Que ellos, Señor, se humillen ante ti, Padre Santo. Porque tú, Padre Santo, les devuelves eso y les devuelves doble, Padre Santo, si aclaman a ti, Padre Santo. Oh, Señor, con ángeles, Señor, que les hable de ti, Padre Santo. Sobre todo, cuídalos y protégelos, Padre Santo. Oh, Padre bendito, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, ponemos este servicio para la honra y tu gloria, Señor. Amén, Padre Santo. Y te vamos a entonar unas hermosas alabanzas, Señor, que dicen: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Así que, hermanos, a prepararnos a alabar al Señor. Amén. Amén. ¿Quién vive? A ver, hermanos. Vamos a ponernos en espíritu y en mente. Vamos a llamar, a invocar la presencia de nuestro Señor. Así es.
Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y estamos en victoria. Gloria. A ver, hermano, mire, para que empecemos a preguntar con nosotros. Hagan así, miren, lo que es esto. Un poquito, miren. Así, miren. Gloria. Vamos a hacer un poquito de. ¿Sí? Hagan las manos, ¿no? Vamos aquí, miren, las manos. Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios, hermano. Con las manos. ¿Sí? Las manos. Y para que sepan cómo se alaba a Dios, hermano. Santo Dios, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Padre, porque tú me has permitido una vez más, Señor, que estemos aquí en tu presencia, Señor. Amén. Señor, yo te doy gracias porque a pesar de todo, Señor, tú eres lo más maravilloso, Señor. Tú eres lo más grande, Señor, que nos puede suceder a nosotros en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sabes que nosotros tenemos más que un motivo para estar gozosos. Porque, ¿sabes, hermano? El hecho de que estamos aquí hoy en la iglesia es un privilegio, ¿sabes? Es un privilegio que tenemos que llevar a Dios. Aleluya, así es. Alabado sea tu nombre. Thank you.
Corremos hacia ti.
Hermano, ¿quién es el rey de gloria? Aleluya. ¿Quién es que merece que nosotros nos rindamos a él? ¿Quién es el rey de reyes, señor de señores? ¿Quién es el rey del cielo que levanta su voz? ¿Quién es que merece la adoración grata de nosotros? Por eso, hoy le cantamos, glorifícate, Señor. Aleluya. Rey de gloria, yo me rindo, rey del cielo. Glorifícate.
Hermanos, Dios los bendiga. Para que no la crean, hermanos, hoy teníamos dos alabanzas nuevas de la semana pasada y dos nuevas.
persona más que incluimos hoy. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Sí, amén. Sí, sí. Pero son una alabanza muy bonita. Qué bueno, hermano, que están acá. Lo que no hay mejor lugar, sabemos que estar aquí ante la presencia de Dios. No sé si notan, hermano, que tenemos esas camisetas rojas. Obviamente dice mi esposa, si te vas al servicio en la mañana, así tú hoy. Sí, porque mira que a Jesús que tenemos la espalda, ¿no? Y a Jesús, es una camiseta hermosa, ¿no? Lo que pasa hoy, que hermanos, venimos en los anuncios, pero a las 4:30 en el supermercado El Súper, que está allá, vamos a estar repartiendo abrazos. ¿Sí? Las personas que vienen, están entrando al supermercado, le vamos a dar abrazos. Hay permiso de la gerencia del súper incluso para que nos pongamos afuera. Vamos a ver varias iglesias de Tucson, varias iglesias, vamos a estar ahí unidos. Estamos tratando de asociarnos, de unirnos, porque a veces el cuerpo de Cristo está muy dividido. No sé si se nota que qué feo se ve que, por ejemplo, usted va con otro pastor y lo que van a criticar a otros pastores y hablando mal de iglesia. Eso es algo que debemos ya dejar de hacerlo, porque lo que hace que aleja más y nos desune a nosotros como cuerpo de Cristo, y es lo que estamos tratando de lograr. Así que, hermano, si usted se anima, se puede ir con nosotros a las 4, o sea, vamos a salir de aquí después del servicio, pero a las 4:30 en el súper, ahí vamos a estar repartiendo abrazos. Gloria a Dios. Amén. Y hablando de abrazos, llegó el momento de repartir abrazos. ¿Pero sabe dónde? Aquí, como es tradición. Así que yo creo que cada uno de ustedes se dé un buen abrazote, un buen apretón de mano. Amén. Y su nieta, ¿cómo está? Acuérdense que tenemos discipulado los miércoles a las 7 aquí en la iglesia con el tema de la angelología, como dijo la hermana Elena Pacheco. Está muy bueno, los esperamos, hermanos. También tenemos el grupo Vida, que comienza el viernes, octubre 6, a las 6 en la casa de del hermano Gibran y de la hermana Mari. Que es en la 15491 del norte de la Twin Lakes Drive. Es al ladito donde vive el hermano Laurencio. Por favor, pónganse de acuerdo. Miren, pongan el video. Vamos a ver el video del grupo Vida, miren, para que ustedes más o menos me capten lo que vamos a hacer. Algo diferente. Es algo diferente. Súbele el grupo para que vean. Iglesia está activa. Estoy creciendo. Algo está pasando. ¿Para qué?
para rescatar a estas personas de las tinieblas y traerlas para el reino de los cielos. Y así presentarles el plan de salvación, donde Jesús murió por nosotros. Es enseñar a los nuevos creyentes a conocer a Cristo. Construir una nueva relación íntima con Dios. Para conectarse verdaderamente con su Creador. ¿Para qué? Para relacionar al nuevo creyente con el cuerpo de Cristo. Vengan a la iglesia. Para invitar a los nuevos creyentes que se conecten con la iglesia. También para conocer a nuevas personas que se identifiquen y se involucren. El discipular es fundamental para la gran comisión, que es para todos nosotros. Enseñar el Evangelio, la palabra de Dios. Los grupos New Life son un centro de discipulado de nuevos creyentes para formarlos en el conocimiento del Evangelio. Y crear una relación sólida con su líder o mentor que lo edifique o ayude en el camino del crecimiento espiritual del cristiano. Entonces, ¿qué está pasando en la iglesia? Grupos de vida New Life. Concepto. Si usted se va a la Biblia, todo el mundo habla que la iglesia verdadera, si usted se va a la Biblia, el libro de Hechos, dice que la iglesia vivía en comunidad, vivían como uno. Entonces, ese grupo que vamos a comenzar en la casa de hermanos Gibran es para comenzar a que vivamos en comunidad la iglesia que tenemos acá. Entonces, yo hablé con el hermano Elio, porque se necesita una persona que sea el líder, o sea, un concepto diferente, no un discipulado, porque el discipulado los miércoles acá. Va a haber estudio de la palabra, mas no es discipulado. Va a haber oración, donde ustedes van a orar cada uno por ustedes. Usted va a platicar sus problemas. Obviamente me gustaría que ese grupo se intimara, se ayudara uno con otro, estuvieran, que entablen una relación como la iglesia primitiva, como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, empezamos con un grupo. Yo espero que los que estén acá se unan, ¿verdad? Vamos a un programa, yo lo voy a dar material. Yo voy a estar, obviamente, pero yo no voy a ser líder. Me captan, ni la pastora tampoco, sino el hermano Elio es el líder y ustedes son su grupo. ¿Entienden? Ustedes lo dirigen. Ese grupo se reúne, ustedes, no sé, se toman un refresco, hablan, dialogan, se conocen, oran juntos, estudian la palabra juntos, y es una cosa semi-informal, pero organizada. Entonces yo espero que ustedes se unan, por favor. De los que están acá presentes, ¿quiénes están dispuestos a unirse en el primer grupo vida que vamos a hacer aquí en la iglesia y realmente dar su esfuerzo de compenetrarse, de ayudarse uno con otro?
¿Quién está dispuesto? Realmente dígame. Amén. Manuel, ¿sí? Manuel Valencio, ¿sí? Yo voy a ver si puedo ir. Amén. Amén, perfecto. Hermana Silvia, ¿sí podría usted quizás los viernes? Es que como no entiendo muy bien, los entiendo, pero no, a veces no entiendo muy bien el español. Pero es para convivir, hermano. Es para convivir. Es para convivir. Oh, sí. Es convivencia. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y hermana, está cerquita de su hermana casa? Eva? No sé, yo no sé. Sí, porque tiene problemas de transporte, ¿no? ¿Sí? Bueno, platicamos después, que nada más que tiene otro problema. Bueno, amén. Bueno, pero oiga bien, y eso es un grupo, se va a comenzar con uno, y se va a invitar personas, cuando crezca, se va a ver otro grupo, hay dos grupos vida. O sea que ya la iglesia, según vaya creciendo, también va creciendo los grupos vida. Cuando llegan personas, cada quien se va a unir a su grupo vida, y cada quien va a tener su grupo, digamos, yo diría que los grupos de 10 personas, ¿no? 10 personas, 10 personas, 10 personas en cada grupo, ¿no? Porque estamos, ¿sí? Y vamos creciendo y usted verá cómo eso va a traer confraternidad entre todos nosotros, unión, unidad, madurez espiritual y va, nos va a ayudar en muchas cosas, ¿eh? ¿Sí? Si no lo llevamos un grupo vida ya a su casa, no se preocupe. Amén. Sí, ok. Entonces, también buscamos voluntarios para las visitas de las casas, para el grupo de intercesión, para las alabanzas o tocar algún instrumento. También no se les olvide que los hermanos americanos están organizando el Fall Festival 2017, el octubre 29, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. No es servicio ese domingo, sino el servicio va a ser ese día esa actividad. Sí, junto con los hermanos americanos va a ser el servicio. Y va a haber otra vez este concurso de chile con carne. Vamos a ganar. Un show de carros. Este, va a haber muchas cosas para los niños. Jumper House, candies, trofeos, regalos. Va a haber un grupo musical también, cristiano. Es para toda la familia, sí. Entonces recuerden esa fecha. Octubre 29, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Están todos invitados. Bueno, también les recuerdo que los servicios regulares son los miércoles a las 7 aquí en la iglesia, el discipulado, los domingos a las 7:30 aquí el culto de adoración y el viernes en el lugar de los hermanos, de la hermana Mari y del hermano Gibran. Bueno, pues entonces le damos paso a la hermana Elena Pacheco para diezmos y ofrendas. Hermanos, a ver, preparados, a ver, ¿qué decía el corito? Mientras me acerco a ti, Señor, ¿qué? Glorifícate. Qué bonito, ¿verdad? La palabra del Señor, sí. Y no hay, dice, lugar más alto ni más grande que estar, ¿dónde? A tus pies. Qué bonitos coritos, ¿verdad? Qué bonitas palabras tiene eso, esos coritos, a ver. Así que, hermanos, vamos a dar, pues, este principio a nuestros diezmos y ofrendas, pero antes, si tienen ustedes alguna petición, la ponemos ahorita, hermanos. ¿Tienen alguna petición? Amén. Amén, hermanos. Hermano Aurelio. Amén. Hermana, yo le quiero pedir por la familia de, pues, de estuve ausente por unas dos semanas en México, apenas dos de repetir bien esa noche. Para que fortalezca el papá de mi sobrino, mi hermano, su esposa, sus hermanas. Pues la verdad es algo difícil, ¿no? Estoy morando por esta necesidad de mi sobrino, pero lo mejor de todo que cuando me tocó verlo a mí la penúltima vez, porque esta última vez no me tocó verlo en el hospital, que estoy hablando con él como por 3 horas, estoy morando y lo bueno que he conocido al Señor, aceptó al Señor como mi verdadero Salvador y pues ahora por su familia, para que fortalezca, le dé la fortaleza que necesita en este tiempo que está pasando, es difícil porque pues este muchacho no se esperaba, no tomaba, pero Dios sabe por qué, con un profeta siempre real de todo. Yo le pido por la familia de mi sobrino, por su papá. Amén. Pero lo bueno que aceptó a Cristo. Amén, amén. Muchacho, se llama Abel, este muchacho tiene 43 años, se separó de su esposa y ha intentado matarse 3 veces. Ay, el día de ayer
Dios me permitió hablar con él, le estoy aconsejando, él conoce la palabra, lo invité, le dije, acércate al Señor. Te lo digo por experiencia, pero le dije, porque yo pasé por un proceso de divorcio muy tremendo, donde yo la verdad no tomaba, no, digo, más bien no tomaba, pero empecé a fumar, y no dormía. Y recuerdo que yo le dije que yo llegué a los pies de Cristo como un niño llorando, entregándole todo, porque no, no tenía, no podía solo, incluso me llegaron con un disque de brujo, uno de esos que hace, pero la limpia que hace, pero la pura fuerza me hizo limpia, realmente el Señor me rescató. Pero sí me dieron con una persona donde por medio de una, cómo trabaja el diablo, sino de repente por medio de una veladora, por medio de una imagen que estábamos hablando precisamente en ese momento, se dibujó supuestamente de comida en la cara de la persona que me estaba haciendo daño, que era la mamá de la que era mi esposa. Pero cuando Dios tiene el propósito para uno, llegué a los pies de Cristo y me entregué al Señor, y lo mismo me ha pasado en pruebas bien difíciles, que únicamente lo que me ha logrado levantar el ánimo, fortalecerme, es doblar rodillas y aclamar. ¡Gloria a Dios! Entonces, yo le hablaba a este muchacho, se llama Abel, oren, lo pongo en su papel con su oración, se llama Abel, tiene muchos problemas muy grandes, pues espero en Dios que Dios trate con él, y como le dije, busca al Señor, entrégate, llora, no importa que clames. Lo mismo le dije a mi sobrino cuando estoy platicando con él. Busque al Señor, le recomendé unas alabanzas también. Y le dejo que por ver alabanzas, la presencia del Señor desciende. Entonces le dije, acércate, busca, llora, clama. Y lo bueno que él aceptó al Señor como su único verdadero salvador, es lo que me tiene a mí, pues, como más ganas de seguir adelante. Y esa es mi petición y mi ruego de oración para que usted lo tenga, por favor, en su nombre. Amén. Amén, hermano. Sí, como dice el Junito, no hay lugar que dice más alto grande, y es. Más grande que estar a donde. Los pies del Señor, así es. Gloria a Dios, qué bonito dice ese corito, ¿verdad? La verdad, ¿verdad? Así que, hermanos, hermana Leti, te tenía una petición. Por la familia. Por la familia. ¿Otra hermana? ¿Quiere otra petición? A ver, hermanos, ¿verdad? Dios por todos ustedes, ¿verdad? Gloria a Dios. Por los servicios que vamos a tener próximamente, ¿verdad? Y oremos por los hermanos que se van a correr, que no se nos caigan. Amén. ¿Verdad? Que nos cuide el Señor y los traiga con felicidad, ¿verdad? Amén. Si yo pudiera correr, mire aquí. Mire aquí. Nada más está ahí parado. Ah, no, 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 no. Pues eso sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, no, 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 abraza sí, amén, gloria a Dios. Así que hermanos, si ya no tenemos otra petición, entonces nos vamos a pasar a los testimonios. Y antes de que le pasemos a los testimonios, yo oí, hermanos, que ya no van a dejar que vaya la gente a las puertas a tocar. Ya ve que los hermanos, los testigos de Jehová, van a veces a tocar la puerta. Bueno, pues que ya están poniendo una ley que ya no los van a dejar andar visitando la puerta, que porque molestan a la gente. Usted si fuera un hermano ahorita de nosotros, usted lo molestaría a un hermano que le tocara su puerta, que le habla, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero miren dónde está ya metiéndose el enemigo. Ya, ya no dejar que ninguno vaya siquiera a la puerta. Siquiera nomás a decirle Dios te bendiga, ¿verdad? Ya ni siquiera habla tanto, sino más Dios te bendiga. Eso vale mucho, hermano. Vale, uy, hermano, nos va con darle la mano a esa persona que usted ve que está en tribulación y que tiene, dale la mano y Dios te bendiga. Ay, hermano, cómo levanta. Y una palmadita, un abracito. Un abrazo, una palmada, siento más. ¿Verdad? Vale más que mil palabras. Dios te pide, Dios te bendiga. Que vale más que millones de palabras, ¿verdad? Se siente uno como que sí. Amén. Que sí, el Señor está con nosotros y nos está tomando en cuenta, ¿verdad? Así que, hermanos, pues lo que diga el Señor trompudo. Así que es ley, dice. Así que, hermanos, vamos a pasar entonces a los testimonios. A ver, hermanos, un testimonio que hizo el Señor esta semana con ustedes. Por darle gracias a Dios por los alimentos y porque estamos aquí. Amén, gloria a Dios. ¿No hizo algo especial esta semana el Señor?
por usted especial, así, así, así. Oye, hay el que hasta brincaron de gusto. A ver, hermanos, a ver, esas caritas, no brincaron este día de gusto. Bueno, pues gloria a Dios y el Señor los bendiga. Y como siempre les digo, ya con estar aquí en el templo del Señor, ¿verdad? Ya eso fue el testimonio. Amén. Porque sí, a veces que sí tenemos problemas, sí es cierto. A veces tenemos cosas que nos impiden llegar a la casa del Señor, pero ustedes ya están aquí, gloria a Dios. A ustedes conocen su corazón y ya saben ustedes que les impedía yo, pero ya están aquí. Gloria al Señor, ¿verdad? El Señor, así es que el Señor me los bendiga. Y vamos a pasar, como siempre, a nuestras ofrendas y diezmos. Y dice así en 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios a quien ama. Así es que, hermanos, así es que al dador alegre, hermano. Y vamos pues a leer los de la hojita, ¿verdad? Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grandota, dice, que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Qué dice? ¡Inténtelo! Muchos lo están intentando, a ver, esas caritas, están intentando. ¿Sí, verdad, Mari? La intenta porque ella tiene casita y tiene bebé. Gloria al Señor, aleluya. El hermano de Dios está aquí, gloria a Dios. Lo trajo luego con felicidad, ¿verdad? Así es que imagínense, gloria al Señor. Así que, como dice, ¿qué dice? Inténtenlo y pónganse a prueba. Gloria a Dios, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por los diezmos y las ofrendas. Amén. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por estas hermosas alabanzas que pusimos a tus pies, Padre Santo, que esperamos, Señor, te hayas regocijado, Padre Santo, como nosotros en cantarte, Padre bendito. Así también, Señor, te pido, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas, Señor, multiplícaselos, Señor, dales lo doble, Señor, de lo que ellos ofrendan, de lo que ellos diezman, Señor. Cuídalos y protégelos, Padre Santo, a nuestras familias, donde quiera que se encuentren, Señor. Padre Santo, también, Señor, bendícelos, Padre Santo, a los niños, a los jóvenes también, Señor. Nosotros, Señor, te prometemos, Señor, enseñarles también que ellos vienen y que ellos también, Señor, Padre Santo, para que ellos también reciban bendición, Padre Santo, y ofrenden, Padre bendito, sobre todo, Señor, que ofrenden su corazón y su alma, Padre Santo, ante ti, Padre bendito. Gracias, Señor, y ahora te pedimos, Señor, por todos aquellos, como siempre te pido, Señor, los que sufrieron las inclemencias del tiempo, no los dejes en tu mano también, Padre Santo, cuídalos y protégelos, Señor, y llévales de lo mucho, Señor, que ellos necesitan. Gracias, Padre, acampa alrededor de todos los que te sirven, Señor. Alabado y bendito seas, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Y amén. Dios lo bendiga, hermanos, y pueden pasar a dejar su fe. Gloria a Dios. Hermano pastor con nosotros. Amén. Amén. Más alto para tus pies. Es posible que lleves tiempo pensando que no sabes qué hacer con tu vida, que no sabes hacia dónde quieres ir, pero que pase lo que pase, quieres tener éxito. Vamos a las flores. Prácticamente todos los días me llegan mensajes de gente que dice: tengo que elegir carrera y no sé qué hacer, quiero tener un trabajo de éxito y que me dé dinero, pero no sé qué es lo que tiene más salidas. Este es el comienzo del camino hacia el fracaso. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Ves gente con trajes y dinero y con trabajos estresantes y crees que eso es éxito? Eso no es éxito. Lo único que quieres entonces es dinero. Nadie va a poder ayudarte con eso, porque permíteme que te lo diga, todo el mundo quiere dinero. Eso no te hace especial. A pesar de todo, sí que hay gente que tiene objetivos, tiene metas, sueña con cosas, pero no paran de ponerse excusas. No sé lo suficiente, hay mucha crisis, no tengo dinero para arrancar este proyecto, no tengo recursos. Esto es todo mentira.
El recurso más importante que necesitas para hacer cualquier proyecto está en tu cabeza. ¿Sabes por qué se paga tanto a la gente con ideas? Porque no se pueden producir en masa. O sea, no importa cuánto dinero tenga una persona, ese dinero jamás va a ser capaz de producir las ideas geniales que tu mente puede crear en una habitación que está vacía. Y si lo intentas y tienes una idea y sueñas con ella, te van a decir que es imposible, que sea realista. Incluso igual tú mismo te dices que sea realista, que no se puede hacer. ¿Cuánta gente que ha tenido éxito en su vida ha sido realista? O sea, la persona que decidió que iba a poner un barco de metal gigante en el agua y que iba a transportar a gente no estaba siendo realista. La persona que inventó Internet, un medio de comunicación que conecta de forma invisible a todas las personas del mundo, no estaba siendo realista. ¿Por qué querría alguien ser realista? Si en el momento en que desechas tu idea y abres la puerta a ese ser realista, estás aceptando y haciendo posible que esa idea de la imposibilidad se cumpla. Pero bueno, tampoco te engañes pensando que el éxito es solo una idea o solo un sueño. Alguien muy sabio dijo una vez que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, es decir, esfuerzo. Esto viene a decir, en otras palabras, que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando. Existe un defecto generalizado y es el de no saber diferenciar entre talento y habilidad. El talento es algo con lo que nacemos. La habilidad es algo que se crea con determinación y con horas y horas de dedicación a lo mismo. Y no importa cuánto talento tengas, tu talento te va a fallar como trabajas en tus habilidades. Hay muchísima gente genial que se acomoda en ese talento y no tiene éxito en un campo, porque eso no es suficiente. Tienes que pararte y pensar, ¿cuánto deseo esto? ¿Cuánto quiero llegar a esta meta y cuánto estoy dispuesto a dar para cumplir este objetivo? Porque esto es lo que vas a tener que recordar constantemente para poder cumplirlo. Piensa que en el camino la competencia va a ser brutal. O sea, mientras estés durmiendo, va a haber alguien que está trabajando para ser el mejor en lo mismo en lo que tú quieres tener éxito. Mientras estés descansando o aireándote, va a haber alguien que va a seguir trabajando para ser el mejor en lo que tú quieres tener éxito. Y si no estás dispuesto a poner todo ese esfuerzo, quizás simplemente no has sido sincero y esa no es la meta a la que quieres llegar. Quizás no es el objetivo al que querías llegar. Porque si lo es, te lo aseguro que te vas a esforzar. O sea, vas a trabajar todos los días como si es el último día que puedes trabajar en eso. O sea, como si no tienes más tiempo y está toda la gente en tu nuca gritándote qué es lo que tienes que hacer. Así que deja de culpar a toda la gente que tienes a tu alrededor de tu falta de éxito. Deja de pensar que tienes mala suerte. Deja de creer que el universo está en contra de que tú consigas algo o de que hay alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para que no llegues a conseguirlo. Porque sinceramente todas son mentira y todas son verdad en la medida en que nosotros permitamos que lo sea. Si quieres algo, hazlo. O sea, haz todo lo que esté en tu mano cada hora, cada día, cada semana para conseguirlo. Dicen que el precio del éxito es altísimo, pero es que la recompensa también. Que si te arriesgas lo puedes perder absolutamente todo. Pero también vas a ganar un montón de cosas mucho más importantes que las que vas a perder. Deja de lado la negatividad y deja de ponerte excusas para no salir de tu zona de confort. Deja de decirte que ya lo harás. Ayer era tarde. Y ya tendrás tiempo después de volver cuando lo hayas conseguido y decirles a todos los que te están diciendo que no es posible que ya lo has hecho. Así que si me vas a mandar un mensaje preguntándome qué es lo que puedes hacer, decídelo tú. O sea, nadie mejor que tú puede decidir qué es lo que quieres hacer y qué es lo que vas a hacer. Y sobre todo, tened un montón de paciencia. Siempre tened paciencia, hagáis lo que hagáis. Las películas con sus pequeñas secuencias de 30 segundos en las que pasan meses y alguien consigue algo han hecho que tengamos esta idea de que las cosas se consiguen en 3 días y que si en 3 días no las has conseguido, lo tienes que dejar porque va mal. Las cosas requieren muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y como no estés dispuesto a hacerlo, no lo vas a conseguir. Te vas a quedar en esa mediocridad de pensar que, bueno, lo podías haber hecho pero jamás llegaste. Alguien que admiro mucho en una entrevista dijo que no intentes construir un muro. O sea, no te digas a ti mismo, voy a construir el muro más increíble e impresionante que se haya construido jamás. En vez de eso, di, voy a colocar este ladrillo de la manera más perfecta que se pueda colocar un ladrillo. Y haz eso todos los días. Así es como se construye un muro. Muchas gracias a todos y espero haber podido ser de alguna ayuda para los que estáis decidiendo cosas o los que estáis intentando tomar decisiones. Sé que muchas veces es complicado y que son muy difíciles de tomar porque hay muchas circunstancias, pero solo te hace falta un momento de locura y de decir, lo voy a hacer, porque el momento en que tú decías que vas a hacer algo es el momento en que se va a hacer realidad. Así que muchísima suerte a todos con cualquier cosa que queráis hacer y aquí estoy para ayudar en lo que pueda. Hermanos, quiero decirles que Dios nos levanta de los fracasos. No cabe la menor duda. Dios nos levanta de los fracasos, pero no de las excusas. No de las excusas. Las excusas que tenemos nosotros en la vida,
Todos estamos llenos de excusas. Miren, hay mucha gente que no está aquí en la iglesia hoy. Y le aseguro que cada una de ellas tiene una excusa para no estar acá hoy. Cada una tiene su excusa. Las excusas son terribles y nos llevan a negar y justificar nuestra conducta negligente. Las excusas solamente nos llevan a justificar las cosas que no queremos hacer, que no nos inspiró o que a veces nos da flojera hacer, como dice en México. ¿Cuántas excusas tenemos? ¿Tienen ustedes para compartir la palabra? No, que no sé, que no entiendo, no me sé la Biblia muy bien. Para servir al Señor. Para terminar el día como iniciaste. ¿Cuántas excusas? Todos los días vivimos llenándonos de excusas. Pero lo peor de todo es que a veces incluso disfrazamos las excusas como razones espirituales. Pero si Dios te ha enviado a hacer algo, yo te digo, no habrá razón válida, solo el deseo puro de obedecer. ¿Qué es una excusa? Una excusa, déjeme decirle, es un argumento que se da para justificar algo. Y el ser humano, nosotros, por naturaleza, nos encanta buscar excusas. Yo quiero que usted abra su Biblia en Lucas, capítulo 14, del versículo 15 al 24. Lucas 14, del versículo 15 al 24. Se conoce como la parábola del gran banquete, pero sabes que tiene una enseñanza fuerte para nosotros. Dice el versículo 15: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Hermanos, ustedes que están aquí presentes, ¿usted quisiera comer pan en el reino de Dios? ¡Aleluya! Es que eso no es lo todo. Es que eso no es lo que buscamos. Es que eso no es lo valioso. Lo que nunca se acaba es el hecho de que podamos comer pan en el reino de Dios. Versículo 16 dice: entonces Jesús le dijo, una parábola. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Saben, hermano? Para que entienda lo que estamos leyendo, cuando está hablando de un hombre hizo una gran cena, obviamente se está refiriendo a la invitación que le hace Dios a su reino, a su Edén, al paraíso, a la fiesta eterna que tenemos nosotros. Entonces, él se compara, y esa es la palabra que hace aquí, a un gran banquete. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Fíjese lo que dice el versículo 18. Lo que hace usted, hago yo, hace el ser humano, hace los que no están acá todos los días. Dice: y todos a una comenzaron a qué? A excusarse. Oiga, hermano, le están invitando al gran banquete del Señor. Pero no en vano dice la Biblia que estamos ciegos, muertos, no vemos lo que vale. No vemos realmente lo valioso que es cenar en el reino de Dios, atender ese banquete, a ese llamado, y empezaron a excusarse como los que no están aquí hoy. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla.
Te ruego que me excuses. Oiga, material. Prefirió lo material, la hacienda, en vez de ir al banquete del Señor. Pero ¿sabes? Lo que no sabía es que es el banquete eterno. Ese banquete que no se acaba. Es una fiesta eterna alabando a nuestro Dios. Pero esa hacienda que tenía se acaba. Se pierde, se va. La vida que tenemos termina. Y pensar que cuando la vida termine, que aquí acabó todo, es insólito incluso. Entonces, él tenía la hacienda, se excusó, no voy. El otro dijo, bueno, yo he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse, material. De vuelta, los bueyes material. Como que los bueyes van a ser para toda la vida. Los bueyes para dar la tierra, obviamente, para. ¿Sí? Y basta. Lo estaba invitado al banquete, donde nadie estaba bueyes. No necesitaba tierra porque ahí todo se le iban a dar. Más prefirió, por su ceguera espiritual, como vivimos muchos nosotros, no, yo no voy a la iglesia hoy porque me voy a dar los bueyes. Prefirió el trabajo. El tercero dijo, acabo de casarme. Ahí lo dice, mi esposa no es cristiana, no tiene la iglesia. No dice la Biblia, pero me imagino, ¿no? Yo me imagino, no lo estoy agregando, no, perdón, imaginando, ¿no? Acabo de casarme y por tanto no puedo ir, o me llegó visita. ¿Sí? El siervo, vuestro siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, oiga, enojado el padre. Hermano, enojado, acuérdese esa palabra, dice la Biblia, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Oiga, los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. ¿Quiénes son esos? Los desechados de la sociedad. Los que la sociedad, nosotros desechamos. Porque los consideramos a veces menor que nosotros. Pero el Señor invitó a su banquete a los que realmente, realmente lo necesitaban y le iban a poner atención. Pero fíjense que está hablando del necesitado. Significa que usted necesita caer a la necesidad para poder atender el llamado del Señor. Wow. No. ¿Verdad que no? No. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Bendito Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por la palabra. Te doy gracias, Señor, por la Biblia. Te doy gracias, Señor, por Jesús. Te doy gracias por la buena aventuranza, Señor. Señor, yo te pido que en el nombre de Cristo tú abras los corazones de los que están aquí presentes, Señor, para que la palabra de Dios le llegue como una espada constante de dos filos. Y a partir de hoy, este mensaje, que no es coincidencia que están acá hoy, les lleve su alma, su espíritu, su corazón, para que puedan ser transformados y alcanzar la santidad, para que puedan sentarse al banquete de nuestro Señor Jesucristo. Así, Señor, yo te pido que el Espíritu Santo ande en mí, que el Espíritu Santo me utilice, que el Espíritu Santo hable por mí, y que se siente justo a cada uno de los que están aquí presentes para que le toque el corazón. En el nombre de Cristo, sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Excusas. Fíjense que vivimos con excusas
excusas relacionales. De relación, porque muchas veces ponemos a la pareja, ¿no? Que mi esposa no quiso venir, que mi esposa no quería venir a la iglesia, o que no va a la iglesia, o que me llegó la tía y no es cristiana, y cómo la voy a dejar, si me invito a la iglesia se enoja. Pero al fin, al cuenta, siempre tenemos excusas. Pero ¿sabe? Hermano, las excusas también, oigan, las excusas también nos limitan en las bendiciones que Dios tiene preparado para ustedes. Amén, así es. Dios tiene bendiciones preparadas para ustedes. Dios tiene cosas sobrenaturales que por las excusas nunca lo alcanzamos. Nunca lo alcanzamos. Entonces, hay excusas que debemos de hacer a un lado. Y la primera excusa que debemos hacer a un lado es quiénes somos y de dónde venimos. La excusa de que quiénes somos y de dónde venimos es una excusa que debemos hacer a un lado. Hermano, déjeme decirle algo. Excusarse no es de alguien que ha crecido espiritualmente. Excusarse no es de alguien que tiene a Cristo en su corazón y que ha crecido espiritualmente. Entonces, yo quiero que vayamos a la Biblia, Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, está al principio de la Biblia, pasando Josué, pasando Deuteronomio, pasando Números. Jueces, capítulo 6, y vamos a ver del versículo 15 al 18. Estamos hablando aquí de Gedeón. Jueces, capítulo 6. 6. Versículo 15 al 18. Jueces 6, del 15 al 18. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasé, y yo el menor de la casa de mi padre. Soy pobre, no tengo dinero, no tengo nada, no puedo hacer nada. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Hermanos, aquí vemos a Gedeón, que claramente buscó excusas para no atender el llamado de Dios, en este caso basado en quién era. Una persona pobre. Basado en quién era, buscó excusa. En su posición de que era pobre, vemos aquí, leímos, y que también era el menor de la familia, ¿verdad? Pequeño, inexperto, no tengo experiencia, no sé. Ayúdame. Obviamente, él estaba en una situación de desventaja, pero Dios lo sabía. Dios le dio la confianza, porque si Dios lo estaba escogiendo a él, es porque sabía que él era capaz y Dios lo respaldaría. Es como si Dios le hubiese dicho: yo sé quién eres, yo te hice, ahora te digo, estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas. Hermano, déjeme decirles,
La promesa de la sangre de Cristo, la promesa del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo estará con ustedes. Ustedes no están solos. Dios sabe cuáles son sus limitaciones. No tiene por qué recordárselas a Dios. Él todo lo sabe. Él todo lo ve. Él está en todas partes. Cuando Dios le pide a ustedes que hagan algo, cuando usted tiene un llamado de Dios a hacer algo, su respuesta debe ser obedecer. Obedecer, porque Dios está con ustedes. Él conoce sus limitantes y Él lo respalda. Gedeón creyó. Usted también debe de creer. Cambie sus circunstancias, así como Gedeón, y las cosas le van a salir bien. Hermanos, no es instantáneamente en que Gedeón va a dejar su estado de pobreza o de ser menor de la familia, sino que toma un proceso. Su confianza creció y, siendo el mismo por fuera, con un impulso poderoso por dentro, le pidió a Dios que lo esperara mientras iba a traer una ofrenda, porque así era como se preparaban para la batalla. Hermanos, yo no sé cuál es la situación suya hoy. Yo no sé cuál es su excusa de quién es. Quizá usted dice, yo no sé hablar bien, yo no sé leer bien, yo no entiendo mucho la Biblia. O quizás su excusa es, no tengo dinero. O quizás su excusa es, me siento mal, no tengo fuerzas, me siento enfermo. Cualquiera que sea ese no puedo. Hoy es el día para que usted le dé marcha atrás y saque esas excusas de su vida y atienda el llamado de Dios. El llamado de Dios es claro. Él nos invita a todos a su banquete. Necesitamos atender ese llamado de Dios y dejar las excusas atrás, para que podamos recibir lo valioso. Así que, hermano, si usted que está sentado ahí piensa que no va a unirse al grupo Vida en la casa de hermana Mari, debe decirle que cambie de parecer y que a partir de este momento todo lo que se le impida a usted asistir a esa convivencia, a esa unión, déjelo y asegúrese de que usted sea parte del grupo Vida que se va a comenzar. Amén. Segundo, está la excusa del yo no puedo por mis limitaciones. Estoy limitado. El caso mío. Mira, yo pude decir a Dios, mira, yo nunca en mi vida le había puesto la mano a una guitarra hasta que me paré aquí. Oiga, hermano, déjeme decirle, usted no sabe, pero no es fácil pararse aquí. No es fácil. Entonces, yo nunca había tocado guitarra, yo ni siquiera tenía dones musicales. Eso no es mi don. Dios me dio otros dones, no la música. Mas sin embargo, Dios me puso. Amén. Y Dios me respalda. Gloria a Dios. Y cada día más, bueno, ustedes saben, cada día más yo pienso que se va progresando. Bien, bien.
y vamos progresando. Mire, ya mi niño, ya, tocar, se escucha mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Ya con le ponemos el piano, la música y todo. Pero fíjense que Dios nos llevó como familia a nosotros, y nosotros lo único que hemos hecho es obedecer. Hermano, yo no cobro un centavo aquí de la iglesia, por el contrario, aquí yo ofrendo. Y ahora doble ofrenda, porque yo diezmo aquí y diezmo la sala de Dios, porque soy pastor ya nombrado. Licencia, tengo mi título, mi licencia, nombrado, reconocido, pasé mis pruebas que tuve que pasar, un examen de 2 días, entrevistas, todo lo que haya que pasar. Yo, como ser humano, lo pasé, porque no soy un pastor que me nombré yo mismo, yo fui por un procedimiento. Y yo no recibo un salario. Hermano, mi trabajo, yo viajo, cada semana yo viajo, y a veces no podría, de verdad créanme, venir acá los fines de semana, porque el trabajo me exige que me quede, pero sabe que yo no me quedo. El momento que mi trabajo, que es donde yo mantengo mi familia, me diga que yo no puedo estar aquí el domingo predicándole a ustedes, cumpliendo con el llamado de Dios, yo pienso que hasta ahí llego. No aquí, aquí sigo, pero el trabajo. Pero sin embargo, Dios me ha apoyado. Mi esposa me apoya, mis hijos me apoyan, ustedes como comunidad me apoyan, porque déjenme decirles, aunque vengan pocos, pero vienen. Es un apoyo al ministerio, al llamado que Dios ha hecho aquí en esta comunidad. Entonces yo he sido obediente. Hermano, yo a veces tengo días que créame, no quisiera pararme aquí al frente a predicar, pero por el compromiso y la obediencia hacia Dios, lo hago. Lo hago gustoso, feliz y contento. Entonces, la excusa de yo no puedo, porque yo no sé cantar, porque yo no estoy enfermo, porque yo, la que sea, hermano, que le está poniendo el impedimento a usted para que usted crezca espiritualmente, esa excusa de yo no puedo, para que usted pueda alcanzar el banquete de Dios, hoy es el momento de eliminarla. Hermano, la pobreza, la acción de ofrendar no es una excusa. La excusa no se puede fundamentar. Hermano, mire, yo no cobro, y yo no, sinceramente, le digo de corazón, si yo no vivo de la iglesia, yo tengo mi trabajo secular, pero déjeme decirle, cuando usted ofrenda, que sea de corazón, es usted que se bendice, hermano, usted se bendice. Créame, es usted que se bendice. Mire, yo le voy a decir algo, hermano. Yo tengo gastos que no se imaginan. Dice la persona que mientras uno más gana, más gasta, ¿verdad? Como que no aprendemos a vivir como vivíamos antes, ¿verdad? No aprendemos, sino que ganamos más, entonces gastamos más. Y ganamos más, gastamos más. ¿Sí? Así somos. Somos todos iguales. ¿Verdad? Entonces, yo pensaba que yo no podía diezmar. ¿Y cómo? Hermano, yo no sé cómo, pero a mí nunca me falta nada cada mes. ¿Y diezmamos? Gloria a Dios. No me falta nada, cumplo con todos mis biles, todo y diezmo. Hermano, por el contrario, me va mejor. Me viene dinero a veces, no estoy pensando. Aquí viene dinero y cosas que me vienen, bendiciones, donde no estoy pensando. Hermano, es que es algo que no lo puedo describir. Pero sí le digo, no ponga su pobreza como excusa para no hacer las cosas. Tampoco le estoy diciendo que deje de comer. No lleguemos al extremo. Para traer dinero acá, no. No.
lo que usted pueda, de corazón. Sea un peso, un dólar, no importa, pero de corazón. Pero tampoco lo que deje de comer, ¿no? Que va a tirar todo, no, hermano. Sino, la Biblia habla de un porcentaje y es lo que su corazón le ponga en la mente. Lo que su corazón. Pero hágalo. Cuando usted viene, hágalo de corazón. De corazón. Es lo más importante de todo eso. Hermanos, enséñenle a sus hijos, aunque estén adultos, no importa, al bebé que viene creciendo ahorita, enséñenle que no hay excusas, como vimos en el video, para lograr algo. Cuando queremos lograr algo, no hay excusa. Ahora no hay, pero habrá. Díganle a sus hijos, ahora no tenemos, pero vamos a tener. No sé cómo, pero lo lograremos en el nombre de Cristo. Si Dios levantó a Gedeón, Dios lo levantará a usted. No importa de dónde usted venga, jamás deje dominar por las excusas que le acomodan a usted, pero le incomodan a Dios. Le acomodan las excusas, pero le incomodan a Dios. Dejémonos ya de excusas. Vayamos por nuestras metas. Vayamos por nuestros objetivos. Sí se puede. Sí lo lograremos. No sé cómo, mijo, pero lo vamos a lograr. No sé cómo, pero se puede. Dejemos ya las excusas. Dejemos la acción del no podemos. Hermanos, Éxodo, capítulo 4. Vamos a ver la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 4. De versículo 10 a 13. Miren qué interesante. Moisés. Amén. El gran Moisés. A mí, el que no conoce a Moisés, no es de este planeta, no, definitivamente. ¿Verdad? Porque Moisés y la pasión de Cristo, yo pienso que la película más presentada en la televisión, en el cine, a nivel mundial. Amén. ¿Cuántas veces hemos visto la pasión de Cristo nosotros? Un montón de veces, ¿verdad que sí? Pero fíjense lo que dice Éxodo, capítulo 4, versículo 10 al 13. Dice: ¡Ay, Señor! Queja, excusa. Oiga, Moisés se estaba quejando y excusándose. Dice: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hermano, Moisés no podía hablar. Tardo, me imagino que era tardo, bueno, tartamudo, torpe, mudo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero él dice, el mismo Señor, ¿cómo a mí? O sea, a mí. Tú me estás mandando a mí que vaya ante el faraón cuando yo ni hablar puedo. Válgame Dios. Tú me estás mandando a mí, Señor, a que predique la palabra cuando yo no sé qué decir. Tú me estás mandando a mí, Señor, que hable de Cristo a mi vecino, a mi familia, cuando yo no puedo hablar. Tú me estás mandando a mí, Señor, que vaya y ore por esa vecina cuando yo no hablo inglés. Excuses, excuses, excuses. Excusas. No más que excusas. O sea, al Creador Moisés le está diciendo prácticamente: oye, Dios, estás equivocado. Te estás equivocando. Hermano, no es a veces lo que parece que hacemos nosotros con nuestra actitud. Sí, ¿no? Nosotros somos linaje escogido de Dios.
Y a veces pareciera que le decimos a Dios, te equivocaste con escogerme a mí ante tu trono. Moisés, en este caso, versículo 10, le está diciendo, tardo y torpe de lengua. Y Jehová, ¿qué le dijo? Ay, hermano, Jehová, lea eso porque eso va para usted también. Amén. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¡No soy yo, Jehová! Ahora pues, déjame la excusa, como dice la Biblia. Yo le estoy poniendo la salsa, yo. ¿Sí? ¡Ve! Y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debe de enviar. Hermanos, si somos nosotros, Jehová hizo la boca, Jehová hizo el mundo, al sordo, al mudo, al ciego, a todo. Hermanos, podemos predicar la palabra, podemos llevar el mensaje de nuevas buenas de Jesús. Debemos hacerlo. No nos limitemos. No nos excusemos. No nos excusemos. Porque sí se puede, hermano. Entonces, si eres uno de los que se excusa por tus limitaciones, aquí hablamos de la boca, de hablar, pero puede ser otra. A veces, hasta la edad, hermana, me disculpa, porque dice que aquí la hermana Pacheco, la hermana Eva, a veces no pueden, ¿verdad? Yo sé, yo entiendo. Pero a veces utilizamos eso también como excusa para no atender el llamado de Dios. Y la edad no importa, porque Dios fue el que le dio la vida. Y Dios le va a dar la fuerza a ustedes también, para que ustedes puedan llevar la palabra de Dios a donde tengan que llevarla. Entonces, hay muchas personas que tienen limitaciones físicas. En este mundo vemos por televisión diariamente, ciegos andan corriendo maratones, inválidos nadando, pero no se dejan caer por las excusas. Señor Dios le tiene un mensaje a ustedes que están aquí presentes. No se detengan. No se detengan por sus limitaciones. Sigamos adelante. Amén. Hermanos, ¿saben cuál es lo peor de todo? Y lo que no nos damos cuenta es que las excusas enojan a Dios. Dios no se agrada con las excusas. Vimos, ya leímos, y se lo recalqué en el banquete, cuando mandó, invitó a todos, todos le pusieron excusas, dice la Biblia, lo leímos, ¿se acuerdan? Se lo recalqué, se enojó el Señor, ¿no? El Señor se enoja, pero también, por si no me la creen, Éxodo, capítulo 4, más adelantito, versículo 14 ahora. Versículo 14. Entonces, Jehová, ¿qué? Se enojó. Se enojó contra Moisés. Hermano, ¿usted cree que cada vez que usted pone una excusa para no venir a la iglesia, que usted pone una excusa para no ir a predicar la palabra, que pone una excusa para no ir a los grupos vida, una excusa para los discipulados, una excusa para hablarle de Dios a su esposo, a su esposa, a su hermano, a su hermana, a su vecino, una excusa para no orar, una excusa para no leer la Biblia, una excusa
una excusa para dejar de hacer lo correcto, a veces por hacer lo malo, usted piensa que Jehová no se enoja. Dice la Biblia: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú, dice el versículo 15, hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él será en ti el lugar de tu boca, y tú serás para él un lugar de Dios. Versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Hermanos, usted tiene limitaciones. Dios lo sabe. Usted tiene limitaciones y Dios lo sabe. Pero Dios está con usted. Él o le dará la ayuda apropiada. El caso de Moisés, de su hermano Aarón, estuvo con él. O él hablará por usted. O él le dará palabra a usted en su boca, en su mente, en su corazón. Pero el Señor no acepta las excusas, porque las excusas lo hacen enojar. Y no crea que el enojo, a veces como nosotros, que nos enojamos y nos vemos, nos ponemos así chisporroteados, rojos, así con la cara. No, no, Dios, el enojo de Dios es muy diferente al enojo humano. El enojo de Dios es más bien un desagrado de Dios. Es más un sentimiento del corazón de pena. A veces por lo ignorantes que el ser humano es en entender los designios de Dios, en entender la palabra de Dios, en entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hermano, yo quiero decirte algo. ¿Cómo te bendecirá a ti Dios si tú eres de esa persona que te quejas en todo momento? Hermano, quiero decirte que Él puede levantarte de un fracaso, pero de una excusa, difícilmente. Y muchas veces nosotros nos ponemos excusas para no atender el llamado de Dios. Y como a Él le molesta la excusa, Él no te va a levantar de esa excusa, pero te va a levantar de un fracaso. Hermanos, esto es como decir lo que sucede con los amigos frente a las excusas o justificaciones que damos. Te dicen delante de ti en tu cara: tienes razón, pero tu espalda dice: eso es solo un cuento. Hermano, lo peor de todo es que una excusa no levanta admiración. Una excusa levanta lástima. El plan original de Dios con Moisés era que Dios lo ayudara. Su plan se activa. Déjeme decirle, el plan de Dios en su vida se activa cuando usted se deja de excusas y obedecemos el llamado de Dios. Hermanos, hay otro ejemplo en la Biblia muy ilustrativo que yo quiero darle a ustedes. Está en Génesis, capítulo 3. Versículo 9 al 13. Génesis, capítulo 3. Versículo 9 al 13. Hermano, déjeme decirle que esto pasa a posteriori de haber cometido el pecado. Habían pecado. Adán y Eva, ya se fue el momento a posteriori, ¿sí? Del pecado.
Jehová sabía. Sabía. Pero dice el versículo 9. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? Que te veo, te veo, te veo. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y él respondió, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer, excusa, fue ella, yo, un corderito de Dios, yo no tuve nada que ver con esto. La mujer que tú me diste, o sea, fue culpa tuya, Dios, también, porque tú me la diste. ¿Sí? Por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo Eva: excusa, la serpiente fue culpa de ella, ella me engañó y comí. Hermanos, aquí hay un ejemplo claro. Adán y Eva escucharon a la serpiente, que es Satanás. Representa a Satanás, es Satanás. Dice que el diablo fue que, en forma de serpiente, que se le apareció. Y les tentó, les hizo comer del árbol prohibido. Aquí la enseñanza está, es que si usted está lleno de excusas, amigo mío, hermano mío que me escucha aquí, que escucha por el video, si tú estás lleno de excusas, tú estás escuchando a Satanás, no a Dios. Cuando tu vida está llena de excusas, estás escuchando la voz de Satanás, no la de Dios. Y eso es lo peor de todo. Ambos, Dios quiere enseñarte el camino a la salvación y Satanás quiere enseñarte el camino a la perdición. Y como Satanás quiere que usted se pierda, que usted se pierda, le está llenando de excusas la cabeza. Así que Dios lo sacó del huerto de sus excusas. ¿Qué hubiera pasado? Oiga, yo me pregunto yo eso. ¿Qué hubiese pasado si Adán y Eva en ese momento le dicen: Dios, perdóname, no debía escuchar? O si Eva le dice, en vez de excusarse, oiga, imagínese en ese momento, en vez de estarle todo, no, que fue ella, por culpa de mi esposa, que yo estoy así como estoy, o por culpa de la culebra, por, ¿sí? En vez de excusarse, ¿qué pasaría si asumía su responsabilidad de pecador y le pedían perdón a Dios? ¿Qué hubiese pasado? No sabemos. Pero sí sabemos que Dios siempre perdona. Que Dios siempre perdona. Eso sí sabemos. Muchas veces nosotros actuamos igual y nos justificamos con el comportamiento de otros. Hermanos, no te equivoques. Si tú pecas, deja las justificaciones. Es mejor pedir perdón y la obra restauradora será hecha. Hay tres cosas que ocurren cuando tú te llenas de excusas. Tres cosas. La primera es que te la crees. Hermano, uno se cree sus propias mentiras. La segunda cosa es que su comportamiento, todo el comportamiento y el desarrollo se va a basar en esa excusa, en esa mentira. Y lo peor de todo, oiga bien, lo peor de todo es que por las excusas no avanzas.
no progresas en el trabajo, no avanzas financieramente, no creces aquí en Estados Unidos, no vives el sueño americano, no te acercas a Dios, no vives la salvación, no dejas el pecado, todo por las excusas, no avanza. Te quedas como bebé espiritual, siempre tomando leche y nunca alimento sólido. Por las excusas, no avanzas. A Moisés lo limitó la excusa, no su dificultad del habla. A Gedeón también. Y lo mismo a Adán y Eva. A ellos no lo arruinó el pecado, ¿sabes? Hermano, piense. No fue el pecado que lo arruinó. Porque ellos tuvieron chance de pedirle perdón a Dios de corazón. Y Dios lo perdona. Oiga, no fue el pecado que los arruinó, sino fue la excusa por su pecado. Hermano, es tiempo ya que dejemos de excusarnos por no venir a la iglesia, por no atender a los discipulados, por no ir al grupo vida, por no orar, por no leer la Biblia, por no hablar de la palabra, por no predicar, por no ser la sal del mundo, que nosotros seamos Jesucristo ahí, fuera del trabajo, en la calle, a nuestro marido. Ya basta de las excusas. Ya para terminar. Yo quiero que usted haga su Biblia en Juan capítulo 15, versículo 22. Juan 15, 22. Santo es el Señor Dios. Dice la palabra de Dios: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, ¿no tienen qué? Excusa por su pecado. Ese es Jesús que le está hablando a ustedes. Hermanos, examine la Biblia. Toda excusa no superada en la Biblia se convirtió en maldición. Dice Jesús que él vino. Dice Jesús que él le habló a ustedes para que no pequen. Así que no hay justificación ya que valga contra el pecado. No hay justificación ya que valga contra la obediencia. Porque Jesús cumplió su misión en la tierra. Pongámoslo de pie, hermanos. Cerrémoslo solo un momento. Amén. Es momento de que reflexionemos sobre la palabra, sobre el mensaje que hemos recibido hoy. Hermano, es palabra de poder, es palabra de transformación. Yo quiero que tu mente, yo quiero que tú en tu mente pienses ahorita cuáles son tus excusas. Tu excusa para quizás no haber obtenido la posición que buscas en tu trabajo. Quizás cuál es tu excusa para no poder pagar por algo que querías pagar. ¿Cuál es tu excusa quizás para vivir donde estás viviendo y no donde deberías vivir? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa en este momento para no leer la Biblia? ¿Cuál es tu excusa en este momento para no tener un tiempo diario con el Señor? Un devocional. Ve pensando, ¿cuál va a ser tu excusa para no ir a los grupos vida? Yo quiero que en el nombre de Cristo,
que le está pasando a usted por la mente en este momento, en el nombre de Cristo, esa excusa se va de su mente. Y en vez de ser una excusa ahorita, va a ser un compromiso suyo con Cristo, con su familia, con su trabajo, con su ministerio, con sus hijos. Y a partir de este momento, una mente positiva, una mente positiva del Espíritu Santo le está rompiendo ahora, le está llenando de los pies a la cabeza a usted, para que usted en este momento piense positivo y que lo guíe hacia el éxito. Menciona las excusas, menciónalas, ahorita menciónalas si puedes, dila, que salgan de tu boca, que no vuelvan. Dígale, Señor, dígale, repita todo, Señor, perdóname, hoy me libero de mis excusas, me convierto en otra persona, no importa que tengo o que no tengo, dejo todo atrás y me encamino a hacer tu voluntad. No pondré una sola excusa más. Hermano, piense en lo que sucederá a partir de hoy cuando usted deje de excusarse. Piense lo que sucederá cuando deje las excusas atrás. Piense en todo lo bello que sucederá cuando deje sus excusas. Bendito Dios Padre Todopoderoso, te presento a esta iglesia, te presento a esta comunidad, te presento a los que están viendo por el video este mensaje, que en el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, los libere de toda excusa, que los libere de la voz de Satanás, que es quien los lleva a buscar excusas, y los haga escuchar la voz de Dios, las enseñanzas de Dios. En el nombre de Cristo, yo declaro, bajo la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice Cristo que lo que pidieres en mi nombre, así será. Así que en el nombre de Cristo, yo les pido que los libere a todos ustedes, a todos, los libere de las excusas, cualquiera que sea, en su mente. En el nombre de Cristo, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso, Señor. Momento de liberación. Nos sentimos liberados. Nos sentimos ahora. Se nos fue un peso encima. Amén. Así que es momento de que le cantemos una alabanza al Señor. ¿Sabe quién es el gran yo soy? Amén, amén. Nosotros queremos, ¿verdad?, dejarlo de excusas ya y vivir cerca de Él. Amén. Amén, así es, gloria a Dios. Que el cielo sea real. Queremos escuchar a los ángeles que cante su voz. Por eso le cantamos al gran yo soy. Quiero vivir cerca de ti. Quiero escuchar los ángeles.
viendo mi familia, pues yo ya la confianza se me terminó y ya no hay en quien confiar. Y entonces yo siento aquello. Yo no es que tenga enojo, hermano. Yo no estoy enojada con nadie, ni siento, gracias a Dios le doy, que en mi corazón no hay enojo, no hay resentimiento, pero siento aquello y digo: ¿en quién confiaré? ¿En quién? Entonces
Y ese es mi problema, ese es el problema que tengo yo ahora. Pero Dios me ayude de verdad y me dé el entendimiento, hermano. Que tengo que superar eso en el nombre del Señor. Tengo que superarlo, porque es cosa que pienso yo, es natural cuando uno siente esas cosas, pero no es bueno, ¿verdad? Porque digo yo, Dios me va a ayudar para superar. Yo quiero ser como antes, hermano. Porque yo antes yo no sentía las cosas, fíjate, porque no nos habían pasado cosas iguales, ¿verdad? Y como he dicho, que cuando todo está bien, todo está bien. Pero cuando ya nos llega algo que no está bien, ya sentimos que todo está bien.